Saludos, estamos en Arona, en el Centro Hípico y de Ocio Xanadú, en nuestra Casa del Sur. Vamos a comenzar en unos instantes la edición número 23 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Estamos de vuelta en nuestra Casa del Sur, como les decimos. Acompáñenme, vamos ya a nuestro set, estamos esperando a nuestros invitados y vamos, como les decimos, a comenzar el primer programa después de estos dos meses largos de encierro en los que en Canal 10 Televisión les hemos ido contando toda la actualidad de esta pandemia por la COVID-19 en distintos formatos. Hemos establecido conexiones con los compañeros de Mírame Televisión, pero nosotros ya nos centramos en lo nuestro. A partir de esta jornada de jueves, si nos están viendo en estreno, es obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios públicos que estén cerrados, y en los espacios abiertos, siempre y cuando no se puedan mantener las medidas de distancia necesarias. Aquí está nuestra unidad móvil, está todo presto, listo, dispuesto para que comencemos esta edición número 23 de la tertulia de Canal 10. Como ven, en las instalaciones de Xanadú, en el sur de Tenerife, municipio de Arona. Bueno, saben que nuestros restaurantes ya están abiertos, pueden venir aquí a pedir su comida para llevar o para consumirla en el propio local. Ven ustedes cómo está todo con sus medidas de seguridad, las mesas separadas, todos los protocolos de limpieza, seguridad e higiene que marca la ley se cumplen aquí, en el Centro Hípico y de Ocio Xanadú, con todos sus restaurantes. Además está aquí también nuestra radio hermana. Bueno, dicho todo esto, nos preparamos, nos sentamos y comenzamos la edición número 23 de la tertulia de Canal 10. Pues lo prometido es deuda. Aquí estamos con nuestro equipo titular de contertulios de nuestra Casa del Sur, en las instalaciones de Xanadú. Vamos a saludar a Lázaro León, de la Ejecutiva del Partido Socialista en Canarias. Lázaro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya las echaba de menos, ahora a la derecha. Y ya ustedes ignoran lo que yo les he echado de menos. Verónica Meseguer, de Coalición Canaria en el Cabildo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, la verdad que sí, que tenía ganas de verles y además de salir. Es la primera vez que estoy en este espacio, sí. Y estoy encantadísima. ¿Te ha gustado? Me encanta, me rechifla. O sea, mola Xanadú, ¿verdad? Pero una pasada. Invito a que vengan, porque me encantan los animales, me encanta sí. El espacio y pues ya saben, verdad, a partir de las 12 del mediodía, de lunes a lunes, estamos aquí, ¿eh? Y pueden venir a comer aquí o para llevárselo. Y además ven a todos los animalitos, pueden hablar con el departamento de hípica, un montón de cositas que hacemos aquí. Zaida González, portavoz del PP en el Cabildo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantadísima de volver a estar aquí, de volver a tener, bueno, pues estos compañeros de viaje de esta tertulia, y la verdad que se las ha echado muchísimo de menos. A ti te he visto algo durante estos dos meses, porque ustedes saben que esta casa ha estado haciendo un especial, bueno, especiales informativos a lo largo de cada jornada, con un montón de noticias, de piezas, con las conexiones con los compañeros de Mírame. Bueno, yo, porque estén aquí los tres, un aguacate de oro para cada uno, así ya para empezar, ¿vale? Oh, yo creo que si te hubieras ido al otro lado de la isla también hubiéramos ido por ver. Es que, claro, ustedes no saben que yo me he traído a mi equipo titular del norte para el sur. Bueno, espero que se me queden fijos. Bueno, chicos, es que, a ver, claro, después de dos meses que llevamos sin programa, el día 12 de marzo nosotros hicimos el último programa justo aquí y no nos íbamos a imaginar que tres días después íbamos a estar encerrados todos, ¿no? Con esto de la pandemia y del estado de alarma y todas estas cosas. Eso era una superfase cero. Y resulta que ahora el archipiélago, la mayoría, se supone que a partir de la semana que viene, del próximo lunes, entramos en fase 2. ¿Esto qué significa, chicos? Que entremos en fase 2, que nos vamos a poder ir a la playa, etcétera, etcétera. No, bueno, con limitaciones, evidentemente, con muchas limitaciones, porque sobre todo hay que seguir manteniendo la distancia social,
pero lógicamente y sobre todo lo que significa es que todo lo que es la hostelería podrá abrir parte, una mayor parte de su negocio y lógicamente la actividad económica se podrá reactivar. Lo que está claro es que no se podía continuar de la manera que se estaba gestionando, porque evidentemente es inviable que la economía de un país pues se mantenga cerrada tanto tiempo, ¿no? Y además todos los problemas que se están dando, de hecho todavía en Canarias hay un 10% de afectados por ERTE que no han cobrado la prestación, con lo cual si le sumamos a eso a toda la política errática que se ha estado realizando desde el gobierno de la nación, pues lógicamente entrar en la fase 2 en Canarias también supone un poco de aire para todo lo que es la economía de nuestra isla. Uh-huh. Y un poco más de aire para los ciudadanos en general, que como jabatos hemos aguantado 2 meses en casa encerrados, ¿no, Verónica? Sí, lo primero es darle la enhorabuena y las felicitaciones a la gente, a los ciudadanos que han tenido un ejemplar comportamiento para poder pasar a la fase 2. Lógicamente no solamente se reactiva la parte económica, sino también otros sectores, como puede ser el deporte, como puede ser la educación, la parte cultural, y efectivamente eso da aire, eso da oxígeno a estos sectores que como bien decía Zaida, no puede mantenerse durante mucho tiempo cerrado porque al final decaen, ¿no? Hemos tenido una situación muy complicada, pero en sanidad yo no estoy de acuerdo con que se haya hecho las cosas muy bien. Para mi compañero aquí va. Ahora hablaremos de eso. Por eso, a ver, de hecho, si lo hubieran hecho bien, no hubieran quitado. Yo creo que es la única consejera de sanidad que se ha cesado de las 17 comunidades autónomas que se ha cesado justamente en el momento de crisis. Con lo cual yo por eso quiero felicitar a casos excepcionales, pero la gran mayoría de la población canaria ha tenido un comportamiento ejemplar, y esto hace que efectivamente en la fase 2 podamos tener más oxígeno y que los diferentes sectores tengan más oxígeno para poder mantener su economía y poder mantener todo lo que rodea a ellos. Uh-huh. Lázaro, sí. Hay algo bueno del PSOE, primero fase 2 y luego vamos a centrarnos un poquito. Sí, la fase 2 significa que yo, por ejemplo, no tengo que salir solo en bici ni cosas, sino puedo ir a Buenavista y demás. No, y va a haber más libertad en este caso. Sí, verdad que teniendo esas medidas que algunos no las tienen y que algunos, pero es una minoría que se pasa, que por cierto, aprovecho el medio para decir que no boten las mascarillas ni los guantes al suelo, porque es verdad que yo paseando con la bici los veje, no, o sea, yo, la los gente veo es yo, muy inconsciente. Los veo yo paseando los perros en un kilómetro a la redonda, que digo, pero esto, permítanme la expresión en televisión, pero esto es de hediondo, ¿vale? Directamente. Y de inconscientes, porque si te pones los guantes y las mascarillas para filtrar el bichito y luego tú lo botas a la calle, como sea, por fuera de los supermercados, en aparcamientos, en la vía, calle. O sea, incluso vas por una carretera que no están los supermercados cerca y te encuentras los guantes. Como antes te encontrabas las bolsas de la comida rápida por ahí. Efectivamente. Las sigues encontrando. Que te las sigues encontrando desde que abrieron, ¿no? Pero para algo ha servido el COVID, yo creo que entre lo malo, que es malísimo, es que para que el cambio climático, por lo menos la capa de ozono, te decían que se estaba cerrando, es decir, algo bueno tiene. No voy a decir hombre, Tenerife ha bajado. Pero es normal, es lógico. La cantidad de agua sucia, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Pero claro, esto es porque se ha parado todo. Claro, efectivamente, no puedes asociar un beneficio a algo que se tendría que haber estado trabajando. Entonces, para que quedarnos parados siempre, ¿no? No, evidentemente que no. Lo que se tiene que trabajar es para solucionar. Evidentemente, se ha reducido en un 60% la depuración de agua. ¿Por qué? Porque ni uno solo hotel está funcionando. Eso significa que miles de personas están en el paro, se han quedado sin trabajo, o sea, y el problema de la depuración de agua no es un problema de COVID, es un problema de la falta de trabajo y de falta de inversión que se ha tenido en las Islas Canarias durante muchísimos años, que está generando que se vierta aguas residuales al mar sin depurar, y eso que vivimos del turismo, y no podemos negar que vivimos del turismo prácticamente en un 80%, lo que no es lógico, no es de recibo, es que además, pues se hable mucho del medio ambiente, pero no se haga nada por paliar esa situación. Me gusta que Zaida diga que durante muchos años no ha habido planificación en esta tierra. Sí, significa, pero mira, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, pero mira, Lázaro, es que a mí una cosa que me revienta es que durante los últimos 8 años ustedes han estado, tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo de Tenerife, 8 años. 6 años de 26, no en el gobierno canario, 6 años de 26. Pero los últimos 8 años han estado ahí. Y 9 con este. Bueno, ahora sí. 6 en el gobierno de Canarias, co-gobernando.
que no es lo mismo que gobernar. Sí, pero 8 en el Cabildo de Tenerife gobernando, co-gobernando y gobernando. Aguantándole la maleta a Carlos Alonso en el Cabildo, que no hay problema en decirlo. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Un olvido selectivo del que parece, o sea, esto lleva mucho tiempo mal, pero no es menos cierto que también en los últimos años, que es cuando ha saltado toda la problemática de la falta de depuración de agua, de las carencias que han estado gobernando. Pero entonces, el cambio climático no era una mentira, decía vos, sus socios de gobierno en la Comunidad de Madrid y demás, que el cambio climático no existía. El cambio climático no, estamos hablando de las las contaminaciones vienen del cambio climático. En Tenerife concretamente estamos hablando del agua que sale de los hoteles y de las viviendas, que hay muchos municipios, incluso también gobernados por el PSOE, que ni siquiera tienen red de alcantarillado, con lo cual están yendo a pozos negros. Y es la Unión Europea la que ha dicho, oiga, ustedes tienen que trabajar en esto. Y no hace dos años, hace muchos años, y no se ha hecho absolutamente pero nada. ¿Sabes por qué? Ni en Tenerife ni en Canarias por salvar porque esa los situación. Gobiernos que han habido prefieren tener un auditorio de 17.000 millones de pesetas en aquel entonces que tener una verdadera red de depuración. Pero, ojo, no le podemos echar la culpa a los ayuntamientos, que son chiquititos comparados con una macroadministración como puede ser el Cabildo o el Gobierno de Canarias. O el Estado. Que nunca tampoco si el Estado, Pedro Sánchez, lo tiene claro, que el cambio climático ha dado una vicepresidencia a Rivera. Pedro Sánchez, dependiendo del día, tendrá claro. Y yo quiero contestar a lo de Teresa, porque si no se me solapa. Sí, es que yo quiero que hablemos de esto, porque es algo que nosotros contamos en los informativos de esta casa. Y nos sorprendía mucho, además se alzaban voces en el PSOE en Tenerife diciendo que esto no les parecía bien. Veíamos al alcalde de Arona, veíamos también, por ejemplo, a Fidela Velázquez, alcaldesa de San Juan de la Rambla, pronunciarse sobre esto. Se dice que son las presiones del lobby de la medicina privada las que han conseguido que Teresa sea destituida. ¿Qué dice el PSOE de Lázaro? Yo que siempre he apoyado a Teresa, o sea, y mi agrupación siempre, cuando estaba en el Cabildo, porque Teresa es una gran profesional, es una buena política. El presidente dijo en la entrevista que hicimos en simultáneo con los compañeros de Mírame, Ángel Víctor Torres, decía que había sido una de las decisiones más dolorosas de su carrera política. ¿Qué es lo que pasa? Que Teresa tenía muchos frentes abiertos. O sea, no era un tema de la seguridad, de la sanidad privada o no. Estaban los sindicatos, estaba el sindicato de medicina. Tenía un problema grave con Teresa. Porque es normal, cuando llevas 26 años con otro gobierno, cuando llega un gobierno nuevo, no es fácil mover el gallinero. Entonces las gallinas no te ponen huevos. Cuando tú entras otro a darle de comer, las gallinas los primeros días no te ponen huevos. Pues eso suele pasaba en el gobierno. Es decir, entonces Teresa la cesaron por una mala administración. No es cierto. La cesaron porque había una situación insostenible con los sindicatos, con una parte de la patronal, incluso con sus socios de gobierno, sí. Pero cuando estás en un pacto tienes que aceptarlo. Naturalmente ha sido injusto, también. Que a lo mejor había que buscar otra salida a Teresa, también. Porque yo creo que Teresa era una gran política. ¿A Teresa le queda vida política todavía? Sí, sí. ¿No? Mira, a Teresa la han matado 15 veces. Como al PSOE en España, la han matado 15 veces y 15 veces hemos vuelto. Pues a Teresa le pasará lo mismo. Teresa es una persona que es válida. A veces yo me pongo con ella porque tengo mucha relación con ella, digo que le falta un poquito de cintura, que es muy cuadricular, pero bueno, pero desde luego no la cesaron ni por una presión de la sanidad privada ni mucho menos, había un problema. Las ejecutivas y los órganos de eso es lo que decía, salieron en los periódicos. Algunos medios, pero no. Pedro Martín, por ejemplo, lo que dijo es que no compartía la decisión, pero sí la aceptaba porque el presidente es el que tiene la última palabra. Declaraciones del PSOE decía que era por presiones de... Yo creo que más bien que declaraciones, filtraciones. ¿Qué lectura hacía el PP de esto? Yo al PP lo he escuchado decir que bueno, que era por la mala gestión de la consejera, ¿no? No, hombre. Evidente, o sea, al final cuando te estaban cesando es porque hay una mala gestión, por los motivos que sea, por el fondo que sea, pero es porque realmente tú, con tu capacidad, no has sido capaz o tu falta de capacidad de coordinar pues un colectivo que es tan complicado como el área sanitaria y además que te estalla una situación sanitaria como la que estábamos viviendo y bueno pues las decisiones, las incoherencias, las incorrecciones, el no hacer las cosas de la manera que se tenían que hacer, pues lógicamente llevan a ese final, ¿no? Y ese final evidentemente cuando se produce en una época con una crisis sanitaria brutal, pues lógicamente lo que deja claro es la falta de
capacidad de gestión de un área tan importante como es el área sanitaria. Uh-huh. Eso es. Entonces quiere decir que en Madrid cuando Ayuso aparta al consejero de Sanidad y asume ella la responsabilidad, que hay una crisis también, de una crisis de gestión en la Comunidad de Madrid. Si evidentemente tú tienes que tomar decisiones y asumir decisiones de manera más directa, lo aparta, lo cesas, como es el caso del PSOE, pero lo que está claro es que tienes que tomar las riendas, porque si dejas seguir las cosas como iban, pues iban a llegar. Volvió a coger las riendas Conrado, que era el anterior director en la legislatura pasada, que tan mal... Sí, que será un movimiento que no se entendió tan mal, mucho... Digo yo, que estaba con el gobierno de coalición, tan mal no lo hubiera hecho, teniendo en cuenta que lo... Están haciendo pinza, ¿eh? A mí lo que me sorprende es que siempre... El hecho de que digas, no, es que es un nuevo gobierno y, claro, el anterior... A ver, yo creo que ya han tenido un año y medio para que siempre la justificación de coalición, del gobierno de coalición... Con una crisis de tremendas, ¿eh? Perdón. Siempre tiene una disculpa. Es que esa no pasa eso. No, pero no es verdad. No hemos pasado una crisis tremenda. Los incendios, ahora la sanidad... Se llama el día a día de la vida. Perdón, sinceramente... Saida, el día a día no es eso. La vida se ha vuelto un poco complicada. Perdón, pero ¿sabes lo que pasa? Que te eleva como político y te eleva como persona a veces... Decir, me he equivocado, efectivamente, somos personas y nos confundimos. Bueno. Y aquí yo creo que ya hay algunas justificaciones que sinceramente no caben. Oye, que yo digo los dos primeros meses, los tres, que te sirven, todo es culpa de coalición. Pero que tú que digas, no, es que además, es que como con el cambio de gobierno, las gallinas hay que... ¿Cuántas veces hemos cambiado de gobierno y ha habido buenas gestiones por parte de diferentes políticos en otras áreas? Hombre, pero yo creo que la gestión de Víctor no es mala, todo lo contrario. Sinceramente, Teresa Cruz hizo una muy mala gestión. Muy mala gestión. Y en un momento, además, que cuando en las malas es donde verdaderamente se ve cómo debemos gestionar. Pero no es el caso no era la gestión que estaba haciendo. Y para mí, bien que se hizo, que se cesara, es como debe ser. Pero también es verdad que no olvidemos que es la única consejera de las 17 comunidades autónomas que en un momento de crisis se cesa. Es muy duro. Bueno, y apartaron al de la Comunidad de Madrid, que era de Ciudadanos. Lo ha hecho para que... Yo de todas maneras quiero decir una cosa. Claro que Conrado Domínguez es un profesional. Fíjense, es un profesional que viene de la época de Jerónimo Saavedra. De hecho, Conrado Domínguez es muy amigo de Jerónimo Saavedra y lo tuvo en una dirección... política de Jerónimo Saavedra, como lo tuvo, que muchos no lo saben. Entonces, que tiene un perfil técnico, no político. Es bueno, hay que reconocer que es bueno. Es que nosotros no somos secta. O sea, pero hay que como mucha gente no sabe, que estoy seguro que mucha gente no sabe, que Baltar viene del PSOE. Pero Lázaro, Baltar fue director general con Jerónimo Saavedra. El problema que tiene el PSOE y el problema que ha habido con el PSOE o con el acceso al poder del PSOE en Canarias es que han eliminado, han hecho una limpia de todo lo que no era todo lo que físicamente a socialista, ¿no? Y entonces, todas aquellas personas muy válidas, que gestionaban muy bien en sus áreas de trabajo, fueron cesadas y eliminadas. En el minuto uno ahora están rectificando, porque lógicamente la experiencia en la gestión tienen que hacerlo, pero al igual que han hecho en eso, han hecho en la zona franca, que han eliminado, o sea, teníamos el único presidente internacional de zona franca, de hecho, lo cesaron de la zona franca, no quieren que continúe en ningún puesto que pueda permitir... ¿Pero de quién seguir es? Gustavo González de Vega. Ha sido una vergüenza. La primera vez que la zona franca de Tenerife llega a un nivel que convierten a la zona franca de Tenerife en presidente, al presidente de la Asociación de Zonas Francas Internacionales, y resulta que ustedes, simplemente porque consideran que puede estar afiliado o que puede ser de derecha, lo eliminan todo un trabajo de 4 años para poner una persona que no tiene ni idea en la gestión de la zona franca. Es que es fundamental. Es que a mí me... Es fundamental el desarrollo de la zona franca. Todavía, ¿verdad? Coalición Canaria, que no tiene más allá, sino en Canarias, gobiernos, pero a mí me extraña que lo diga el del PP cuando llegó Cospedal a la comunidad que gobernaba y hizo Machuque y limpia. Pero es normal que la hiciera. Nunca se hace ese mismo nivel. Cuando yo creo que eres el único que no tiene un contrato en una administración pública. Cospedal, que ha sido condenada por precisamente por cargarse gente. Hablamos de condena, Lázaro. Nosotros tenemos un código ético que los expulsamos al momento. De cualquier manera, yo creo que ya. Cuando tú llegas a un gobierno tienes que hacer tu equipo.
no puedes mantener el equipo anterior. Sí, claro. Entonces, es lógico que ese escenario. Pero directores, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, nosotros cuando gobernamos, nosotros no, de hecho, no quitamos. Toda la vida democrática, no, hasta no que quitamos, hemos llegado. No quitamos, sí, hasta que ustedes llegaron. Pero y normal. Y quitaron a muchísima gente que eran técnicos, además eran muchos funcionarios. ¿Pero los y echaron de la calle o los cambiaron de sitio? Y usted, el PSOE lo que se ha dedicado es a poner a dedo a directores que además no tienen ni cualificación, ni capacidad, ni actitud. ¿Es legal? Pregunto. Es amoral. Pero es amoral. Amoral es lo que ha hecho el PP con televisión española. Que a salir doble moral. Es la doble moral. Es la doble moral. Si lo hace coalición, si lo hace coalición. Es que coalición mete a gente con carne de los dientes. Un decreto de coalición canaria en el Ayuntamiento de ICOD, donde meten un decreto, conversaciones de WhatsApp, para cambiar a gente de ventanilla única, funcionarias de tipo A. O sea, eso lo hace coalición canaria en ICOD. Yo sé que tú no lo tienes, pues yo te lo puedo mandar. O sea, pues yo no, además, esto. Pues denúncialo. Te lo mando para que veas que no juego. O sea, eso pasa. Lázaro, pues denúncialo. No, pero yo no lo tengo que denunciar, lo tendré que denunciar el técnico de yo jamás lo vi. Que el Partido Socialista cree mesas de políticos para nombrar a gerente, ¿vale? Pero mesas de políticos, cuando ustedes hablaban antes de gobernar de la transparencia, de que las cosas se hicieran bien, de que ustedes eran un partido limpio, inmaculado, impoluto, y las cosas que se están viendo desde que ustedes gobiernan no tienen parangón. ¿Tú crees que es ilegal, Zaida? ¿Tú crees que es ilegal? Vergüenza. Bueno, no es una cuestión, cosas, es de si hablamos doble moralidad. Yo creo que en el Cabildo tú crees que es ilegal. Es la doble moralidad que tienen ustedes. Tan que ustedes han dicho los primeros. ¿Cómo ha ido el PSOE cuando ha tocado? Pero si nosotros no nos hemos quejado, son ustedes los que se han quejado. Vaya a la fiscalía. No, o sea, no nos hemos quejado. Yo que vaya a la fiscalía. Es más, el político está. Nosotros estamos esperando. Por ejemplo, yo te hablo del Ayuntamiento de ICOD. Si el alcalde de ICOD, de Coalición Canaria, que eligió el pueblo que fuera él, con el de Ciudadanos, si comete una ilegalidad, pues no quedará otra que ir a la fiscalía. Claro. Como ustedes en su deber de oposición en el Cabildo tendrán que hacerlo, claro. Si Pedro Martín lo hace mal, efectivamente, como Ángel Vito, como han hecho, no hagan lo que hizo Bañola, que hizo una denuncia política, una denuncia política para embarrar a Ángel Vito y se quedó archivada porque ustedes no la han hecho, no. El PSOE no la ha hecho. Dime cuál. Con Juan Luis Guerra, con por favor. Pero la Juan Luis Guerra no se utilizó en campaña. ¿Que no se utilizó en qué? No, se ha denunciado después cuando estábamos gobernando. A ver, chicos. Se ha denunciado después cuando se leyó el expediente. Además, no lo ha denunciado el PSOE. A ver, chicos, todo esto Izquierda Unida. Solo con proponerles canarias entra en la fase 2. Miren, escuchen un momentito, que nos vamos a public. Enseguida volvemos porque tenemos que hablar de muchas cosas que son actualidad en este jueves en el que nosotros estrenamos la tertulia edición número 23. Conocíamos que el Estado, ayer, en la jornada de ayer, que el Estado de Alarma se prorroga hasta el próximo 7 de junio. Con el voto a favor de Coalición Canaria y la abstención de Nueva Canarias, entre otras cosas, y además teníamos que contarles que ha sido anunciada una retirada de la reforma laboral del Partido Popular. Fue anunciado de aquella manera que les contaremos ahora enseguida, cuando volvamos de la publicidad, que es de lo que vive esta tele chiquitita, así que ustedes vean la publicidad y nuestros programas y todo. No se vayan.